Vamos a generar ahora algunos colores acá atrás, porque de hecho vamos a pintar los árboles. Ahora voy a poner un color muy iluminado, que es un naranja permanente con blanco, que siempre lo uso yo. Es para que el blanco no quede puro, porque en realidad el blanco puro no existe en la naturaleza. Entonces en esta zona le vamos a pegar un espatulazo con ese color muy iluminado, como para que también la parte del cielo quede un poquito más liviano y no tan estructurado. Ahí se me pasa un poquito. A la montaña le vamos a poner también un poco de, dentro de estos tonos, un poco de rojo claro